Buen día, Lautaro, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo andan? Bien, bien, todo muy bien, ¿eh? Bueno, a ver, interesados en conocer cómo se está viendo allí en el mercado financiero de Estados Unidos, en Wall Street, toda la situación que se vive en Argentina y las perspectivas económicas, cómo se avizoran desde allí, ¿no? Bueno, primero que nada, creo que los precios hablan por sí solos. Entonces, si uno mira los precios de los bonos argentinos o de los rendimientos que ofrecen los bonos argentinos con los precios con los que cotizan hoy en día en Wall Street, queda claro, digamos, que la expectativa que hay en el exterior respecto a la Argentina no es buena, ¿no? Si uno lo compara, para hacer una comparación, con los rendimientos o los precios que teníamos antes de la asunción de Macri, hoy en día estamos en los mismos niveles. Entonces, la conclusión que uno saca es, bueno, claramente los inversores del exterior están viendo a la Argentina igual que la veían hace 3 años, ¿no? Y otra cosa que sucede es que con este tema de los cuadernos ha sido como la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Ya los precios de los activos se hablaba de que habían tocado un piso, pero malas noticias siguen saliendo, como la de los cuadernos, que en algunos casos uno puede decir, se descubre algo y eso puede llevar a que la justicia actúe y eso sea mejor visto por los inversores extranjeros, pero los inversores extranjeros no lo ven de esa manera. ¿Y cómo lo ven? Pues ellos lo ven como esto es una confirmación de que hay corrupción. Después, si la justicia actúa o no, ya es otra instancia. Si la justicia no actúa, obviamente va a ser otra segunda noticia negativa para estos inversores, porque ellos de hecho consideran que, bueno, si esto sale a la luz, la justicia va a actuar, ¿no? Uh-huh. Es el primer pensamiento que tienen. Luego, si no actúan, va a ser una segunda mala noticia. Uh-huh. Ahora, ¿por qué se ha perdido la confianza en la Argentina y en el gobierno argentino en el exterior o ahí en Estados Unidos? Esto ya comenzó, esta pérdida de confianza comenzó desde, a fines de este verano, del verano argentino, sí, del invierno de sí. Estados Unidos. Comenzó a raíz de que, en pocas palabras, se ha acabado la paciencia, ¿sí?, con el gradualismo, ¿sí? Los inversores extranjeros, al ser inversores, no pueden estar esperando mucho tiempo a empezar a ver resultados. Entonces es por eso que exigen un menor tiempo en todo lo que es el reajuste de la economía. Entonces han dado 2 años, 2 años y medio, de decir, bueno, hasta acá, seguimos apostando, pero de un día para el otro esa confianza se fue, esa paciencia, claro, ¿no?, que se ha tenido. Uh-huh. Entonces ahora pasamos al lado de que hasta que no se vean resultados no se va a premiar a la Argentina con financiamiento o pagando mejores precios de los activos del país, ¿no? Antes era, bueno, yo te premio antes de que actúes, ¿sí? Ahora es, no, yo ahora ya no te premio más antes de que actúes. Ahora primero actúo y yo después te premio. Uh-huh. Esa es un poco la estrategia de los inversores. Uh-huh. Y lo ven esto, en una forma negativa que se puede mantener, digamos, porque sumado al proceso de recesión que vive la Argentina, se alejan las posibilidades entonces de la llegada de inversiones, ¿no? Se alejan siempre y cuando no se actúe. O sea, el inversor no dice, no voy a volver más a Argentina. Obvio, dice, claro, bueno, claro, a ver, esperemos un poco,
Para volver a la Argentina, que se empiece a actuar, ¿no? Pero digo, ¿ven como una especie de sensación de inseguridad jurídica frente a esta arremetida contra empresarios de primer nivel, contra empresas de primer nivel? ¿Le tienen temor a eso? No, a la inseguridad jurídica no es algo que con este gobierno le teman. Eso se puede ver básicamente con algunos bonos, sí, que algunos son, bueno, legislación argentina y otros son legislación Estados Unidos, sí, y ambos bonos ofrecen los mismos rendimientos, sí, o los mismos niveles de precio. Entonces eso no es algo que hoy en día le preocupe al inversor. Sí le preocupa la situación económica, ¿no? Todas las variables económicas como inflación y crecimiento. Claro, ¿no? claro, ahí está. Son las dos claves. Exactamente. Bueno, Lautaro, gracias. Es realmente interesante la descripción que nos haces desde Wall Street. Un abrazo, que tenga buen día. No, gracias a ustedes. Hasta luego.